El monstruo le ha salido de carrerilla, como siempre. Lo hace todo ahí de carrerilla. Y yo que no soy muy dado a lo académico, voy a recurrir más a la literatura, más a cosas más iconoclastas, igual, de la política, menos correctas. Pero yo creo que se entenderá bien. Y voy a empezar con la literatura, con un pequeño relato. Ahí en el circo del buen vivir, el domador de pulgas las mete a todas en una urna de cristal y las pulgas van regulando el salto, pam, 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 y para no darse con el cristal en la cabeza, pues van poco a poco, pues saltando todas a la vez al mismo nivel. Al cabo del tiempo, el domador retira la urna. Las pulgas, ya libres, siguen saltando de la misma manera, haciendo el dibujo de la urna. Las que por despiste, por hippies, por rebeldes, saltan un poco más, pues el domador las coge, las va separando, les pega un chasquido entre las uñas y las deja fuera de combate. Bueno, el domador dice, este se llama, la actuación esta se llama miedo a la libertad, ¿no? No quiero hacer paralelismos extraños entre humanos y pulgas porque, bueno, no es el momento, ¿no? Pero sí que es verdad que nos pasa esa mala fe sartreana donde, en cierta manera, tenemos o negamos nuestra propia libertad. Hábitos, costumbres, cultura, son esa urna que nos hace más serviles de lo que todos pensamos, ¿no? Obedecemos con cierta naturalidad y no nos cuestionamos, en cierta forma, si tenemos que desobedecer una cosa u otra, ¿no? Y desde ahí, el domador, si se mantiene, es porque lo sustentamos las pulgas. O sea, porque seguimos obedeciéndoles de la misma manera y saltando, haciendo ese dibujo, ¿no? Y ahí es donde, una parte donde quiero llegar, que es decir, es verdad que existe un enemigo externo, pero es verdad que el bicho lo tenemos en nuestras entrañas. Y es un bicho que no es como un alien que lo cortas y se va, sino que es un bicho psicocultural que nos cala todos los huesos y donde es muy difícil de limpiarnos. Entonces, no solamente hay un sistema externo que nos explota, tal, no sé qué, no sé cuánto, sino que también nosotros estamos contribuyendo a nuestras propias formas de no libertad de explotación. También es verdad que el sistema tiene unas herramientas y esas herramientas las utiliza continuamente, ya sea coercitivas, educativas, mediáticas, etcétera, etcétera. Nos crean esas autopistas donde tenemos que ir a una velocidad tan terrible que no visualizamos la salida, no podemos ver las salidas. Y nosotros, simplemente con el hecho de conducir y de no chocar, ya sobrevivimos. Estamos construyendo en sus autopistas sin salirnos a otras, sin visualizar otras salidas, sin ver que hay otras salidas posibles y mucho más luminosas que las que es la propia autopista. Os recomiendo, hay una autopista que pone libre, una salida en la autopista que pone libre, y os recomiendo intentar tomar esa salida. Si no, estaremos construyendo en su propia salida, haciendo adornada con parterres, poniendo otras farolillos, no sé qué, no sé cuánto, pero en su autopista, con sus códigos, haciendo otros paradigmas, pero con sus propios paradigmas. Y hay en esa salida, solemos decir que es pasar por la vida, pero hay que pasarla bien. Y hay que pasarla bien colectivamente para hacer el país del buen vivir. Otra forma de construirlo, otro modelo. Es lo que se llama la autodeterminación interna. Hay una autodeterminación externa que nos tenemos que separar del Estado, que nos tenemos que separar del sistema, nos tenemos que separar. Pero hay una autodeterminación interna.
tenemos que construir nosotros nuestro propio modelo, un modelo propio, no clon, un modelo propio, donde se identifique lo vasco con el euskera, con las tradiciones, con nuestras peculiaridades, pero que se identifique con la ecología, con la igualdad, con no el machismo, etcétera, etcétera. Y que, sobre todo, que se identifique con nosotros, es que nos lo pasamos bien de forma más libre e igualitariamente. Y para esto hemos pensado crear una casa común, está la propuesta de los compromisos. Hemos pensado crear una casa común, un espacio social donde los que lo habitamos, los resistentes actualmente que lo habitamos, nos comprometemos a hacer lo que pensamos. En esa casa donde nos comprometemos a hacer lo que pensamos, no es solo retórica, no hablamos de desobediencia y nunca la ejercemos, no hablamos de unilateralidad y no ejercemos. Llevamos la teoría pertenece a la práctica. La teoría pertenece a la práctica en esa casa común. Y son unos compromisos, en principio, que se concretaría. Es un acuerdo en la casa común, los que estamos aquí todos llegamos a un acuerdo de mínimos o de resistencia que se concretan en esos compromisos. Un acuerdo de mínimos o de resistencia entre todos. Unos habrán llegado ya a esos compromisos, otros estaremos por llegar. Pero nos acordamos una serie de compromisos que en principio puede ser una desobediencia débil, pero que queremos que sea, que su potencialidad sea que sea mucha gente. Yo me comprometo a comenzar toda la conversación y hablar en los límites del entendimiento. Eso luego lo haremos, se harán en los talleres, ¿eh? Yo digo porque se visualice la idea, nada más. Yo me comprometo a hablar y a comenzar toda conversación en euskera hasta los límites del entendimiento. Yo me comprometo, si no estoy alfabetizado, en 3 años alfabetizarme. Yo me comprometo a hablar euskera en 5 años. Yo me comprometo a comprar productos de la tierra una vez al mes. Yo me comprometo a comprar en lo pequeño, o a utilizar siempre lo pequeño más que lo grande, lo cercano más, lo cercano, lo local. Yo me comprometo a ir a cada cierto tiempo, lo que determinemos los de la cultura, yo me comprometo a ir a un acto cultural en directo. ¿Qué estamos haciendo con esto? La primera parte. Estamos creando un tejido cultural, porque si vamos a un acto cultural, si nos comprometemos mucha gente yendo a un acto cultural en directo, estamos creando actos culturales, estamos creando tejido cultural, estamos generando que gente trabaje en el teatro, trabaje en la danza, trabaje en lo que sea. Si estamos comprando productos de la tierra, estamos haciendo que nuestros agricultores tengan que producir cada vez más y estar creando sectores productivos. Es crear tejido, pero los compromisos pueden ser largos. Yo me comprometo a defraudar Hacienda si los impuestos no son progresivos y si los presupuestos no son participativos. Yo me comprometo a no tener viviendas vacías mientras la gente no tenga viviendas. Yo me comprometo a compartir el cuidado doméstico y del cuidado, perdón, el trabajo doméstico y del cuidado. Yo me comprometo a no hacer chistes fáciles, homófobos, machistas, etcétera, etcétera. Yo me comprometo a no trabajar más de 40 horas. Yo me comprometo a morir dignamente suscribiendo el testimonio vital. Yo me comprometo. Eso es un trabajo que hay que hacer con los movimientos sociales, con los movimientos sindicales, con los movimientos políticos, para ir sacando ese acuerdo de mínimos, ese pacto entre nosotros, para ir construyendo un país desde abajo, un país que empecemos a legislar si somos muchos desde abajo, creando desde ya el contrapoder popular. Es verdad que es una desobediencia con perfil bajo, como decía antes, porque su potencialidad es que seamos muchos los que nos comprometamos con ella. Y poco a poco iremos subiendo nuestros compromisos. Si este año hemos comprometido así, al año siguiente serán otros compromisos porque estamos avanzando. Y ahí es donde tenemos que ir trabajando en un espacio que no
los compromisos no son los mandamientos de nadie. No hay pecado, no hay moralina, no hay, no tiene, los hacemos porque nos interesa a nosotros mismos. Nos interesa comprometernos con nosotros mismos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Nadie te está señalando porque tú estés en un gran supermercado o porque tú no sé qué. Nadie te está señalando, tú mismo te estás señalando y tú mismo te vas corrigiendo. Los compromisos, como he dicho, yo me comprometo, pero nunca tendría sentido si ese compromiso no se colectiviza, no se socializa. Es donde pasamos de un compromiso individual a que pueda ser una resistencia civil. Si los compromisos los colectivizamos en mucha gente y empezamos a trabajar desde abajo para que la sociedad se empiece a mover. Por otra parte, en esta casa común nos planteamos que no solamente, un poco en la línea de lo que planteaba Mario también, yo creo que de tanto que hemos hablado muchas veces, no solamente es una lucha contra, pero la tenemos que hacerla bien también, sino que es una lucha creación. Tenemos que crear. Y en esa línea de construcción-destrucción estamos haciendo una cuestión que tenemos que ir poco a poco cada uno aceptando, que es acepto o descarto. Acepto cosas con valores positivos, descarto las negativas. Acepto, descarto, acepto, descarto. Poco a poco. Es como lo mismo que hacemos con la calidad, lo mismo que hacemos con los precios, lo mismo que hacemos, introducimos los valores. ¿Este producto qué tiene? ¿Acepto o descarto? ¿Este médico qué es? ¿Es un médico alternativo que sabe euskera, que encima no me está metiendo todo el rato? ¿Acepto o descarto? Y el otro es un médico conservador que no sé qué, no sé cuándo. ¿Acepto o descarto? Con ese mecanismo. Cuando los hábitos positivos los mecanizamos, cuando los hábitos positivos los mecanizamos, estamos descartando, estamos incómodos en los negativos. Y es donde empieza a estar los primeros niveles de la evolución, de empezar a evolucionar. Primero nosotros mismos, colectivizándolo, y para que luego poco a poco eso pueda surgir, lo que puede llamar el contrapoder popular. Bueno, aterrizo, si somos muchos, de verdad que estaremos creando algo bello, ¿no? Si somos muchos los que nos comprometemos con esto, ¿no? Si tenemos la suficiente inteligencia y posiblemente tenacidad para contagiar al resto, pues estaremos creando eso, legislando por abajo y creando el contrapoder. Si somos pocos, yo creo que también condicionaremos en cierta forma arriba, pero viviremos más plenamente, más sinceramente con nosotros, que es algo importante. Cuando empiezas a vivir más sinceramente contigo mismo, ya es algo que realmente produce buenas sensaciones, plenitud de vida, que se llama. Ahora, esta casa común es solamente un solar, no hemos hecho casi nada. Estamos ahí trabajando con diferentes grupos y montando a ver los cimientos por dónde pueden ir. Y ahí os pido pues el compromiso también para si podemos edificar entre todos la casa. Aún así, si en vez de una casa común nos sale un circo, nos subimos al trapecio, nos damos unos cuantos saltos mortales, volamos un rato y esta vez caemos de pie. Osasuna y desobediencia.